vamos por más. Así que no pierdas la sintonía. Día tras día hay una palabra de Dios para ti. Maranata Radio Ministry. Supliendo tu necesidad. Una emisora que alegra tus días sin dejar de predicar la verdad de Dios. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. Dios nos sigue hablando en tu programa Un Nuevo Despertar. Pero hay gente que le han escondido a ese Dios que restaura. Espíritu Santo. A ese Dios que restaura se lo han escondido. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, porque vas a volver, confirma el ánimo de los discípulos. O sea, el Dios que restaura, ese es mucha gente que no se lo han presentado, no se lo han enseñado. Amén, te lo han escondido. El Dios que restaura, y por eso hay mucha gente cabizbajo. Eso es. Y por eso hay mucha gente. Hay mucha gente que me está escuchando en esta hora, amén, que por eso están cabizbajos, que por eso no han vuelto a ser en el Evangelio nunca ni una sombra de lo que fueron. ¡Qué lindo! ¿Por qué? Porque nunca le presentaron al Dios que restaura, ese se lo escondieron. Eso es. Todo el tiempo es el Dios que mata, todo el tiempo es el Dios que destruye, todo el tiempo es el Dios, amén, no, esa área, amén, no te la han presentado, no te la, te lo escondieron, te escondieron, que siete veces cae el justo y vuelve y se levanta, te escondieron, que cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Dios lo sostiene de su mano derecha. Mire, mi hermano, hay gente que relaciona este tipo de temas con liberalismo. Hay gente que relaciona este tipo de temas con que escondieron este Dios. Porque no lo hemos entendido, hermano, que el evangelio no es suyo, el evangelio no es mío. Aquí usted no puede predicar lo que a usted le guste. O aquí usted tiene que predicar el carácter de Dios. Amén, porque la iglesia es de él. Y quien murió por él, por la iglesia, fue el Señor, hermano. Aquí ni usted tiene nada, ni yo tengo nada. Aquí tenemos que compartir el carácter de Cristo para todo aquel que nos está escuchando, hermano, porque no podemos ocultarle a la gente ese carácter de Dios, que es capaz de perdonar, que es capaz de levantar, que es capaz de restaurar. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso esa porción bíblica que compartió nuestro hermano Alfonso con relación a la vasija, le está diciendo: yo no podrá hacer yo eso con ustedes, o casa de Israel. Él está diciendo: no podré yo restaurarlo después que ustedes se echaron a perder. Eso es lo que tú tienes que lograr entender. Pero nosotros no podemos, aleluya, nosotros no podemos privar a la gente de esa verdad. Alabado sea Dios. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana. Costas Landscaping and Service. Trabajamos todo tipo de mantenimiento de áreas verdes, construcción y restauración de jardines y estanques. Para más información, comunícate al 787-435-0088 o a costas.landscaping@gmail.com. ¿Por qué irte a la aventura? Llama a los mejores. Costas Landscaping, los maestros en áreas verdes. La FDA. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. WRRE 1460 AM, Juncos, Puerto Rico. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. Maranata Radio Ministries se compone de hombres y mujeres que se han parado en la brecha a predicar la verdad, no importando los vituperios ni el qué dirán. Este año 2021, vamos por más. Vamos por más, así que no pierdas la sintonía. Día tras día hay una palabra de Dios para ti. Maranata Radio Ministry. Supliendo tu necesidad. Maranata Radio Ministries ni sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que escucharás a continuación.
presentar a Jesús de Nazaret, que es el único que tiene el poder de perdonar pecados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nos disponemos a predicar la poderosa palabra del Señor. Así que, ¿verdad? Respondo al nombre de Julio Ramos Filomeno, antes conocido como rapero Julio Huerto. Pero, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas eran, las cosas viejas pasaron. Y es aquí, todas son hechas nuevas. Así que vamos a la Biblia rápidamente. Gloria al Señor, Dios bendiga la iglesia Maranata de Río Grande. Gloria al Señor y a cada uno de los amigos de la visita. Gloria a Dios. Dios bendiga a los amigos de manera especial. Amigo, ¿cuál es la razón más importante de esta noche? Después de la presencia del Espíritu Santo. Después de la presencia del Espíritu Santo, este culto se hizo para ti. Este culto se hizo para que tú lo aproveches. Este culto se hizo para romper cadenas. Este culto se hizo para que tú escuches la voz de Dios. Levanta tu mano y le diga gracias a Dios porque me diste otra oportunidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga, amigo. Amigo es la persona que no conoce al Señor, que no le sirve al Señor. O lamentablemente un día conoció a Cristo, pero lamentablemente ¡Ale! Se apuntó. Usted es el amigo. Y queremos que sea nuestro hermano. Hermano es aquel que ha aceptado a Cristo como su único salvador y ahora le sirve. Bendito el nombre del poderoso de Jesús y es llamado su hijo. Así que vamos hacia adelante, buscamos nuestra Biblia. Gloria al Señor. En el libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Dios bendiga, reciban saludos del pastor Héctor Delgado, Jennifer Carrasquillo, los pastores de la iglesia y este servidor, el pastor Julio Ramos. Mi esposa María Hernández, Lucía, que la saludan desde el lugar donde ellas están, allá en su casa. Gloria al Señor. Nos gozamos, alabados el nombre de Jesús, de lo que el Señor está haciendo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Amigos, si tú no tienes Biblia, tranquilo. Cierra tus ojitos y abre tus oídos y escucha. Esta es la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la poderosa palabra del Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Dice la Biblia: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Hoy predicamos bajo el tema: termina lo que empezaste. Padre, que el nombre poderoso de Jesús, te pido que me ayudes a predicar tu poderosa palabra. Usa mis labios, usa mi mente, mis ojos, mi boca, mis manos, todo lo que hay en mí, ya que todo te pertenece. Yo te pido en esta hora, Señor, que sea usted, Señor, paseándose con poder en cada corazón. Espíritu Santo, que esta palabra, Dios mío, ya que la fe viene por el oír, que se mete en los oídos, que se adorme el corazón, que atraviese las paredes, que suba más alto que el televisor. Señor, yo te gloria, que rompa, oh Señor, yo te gloria, que se atraviese las ventanas, las puertas, Señor, y que llegue a su destino, Padre amado, el oído del hombre, para que pueda ser apercibido de la muerte. En el nombre poderoso de Jesús, atamos y reprendemos y desarticulamos toda carga de demonios que atormenta a la gente. Oh Padre amado, glorifícate de manera especial. Sana, salva, liberta, rompe cadenas, perdona pecado. En el nombre poderoso de Jesús, bautiza con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, glorifica tu nombre en este día. A ti te daremos la gloria porque tú ya eres, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Gloria
mire, termina lo que empezaste. Termina lo que empezaste. Termina lo que empezaste. El Señor hizo al hombre en el huerto de Edén, lo levantó del polvo y sopló en él aliento de vida, y entonces fue el hombre un ser viviente. El hombre empezó a caminar en el huerto de Edén, a aprovecharse de todo lo que el Señor hizo, y eso está bien, gloria al Señor, hasta que un día vino el diablo, se le metió por dentro una serpiente. Porque él tiene miedo que tú seas igual que él. Gloria al Señor. Y la mujer lo vio como agrado y dice que comió y los pecados desobedecieron. Y dice la palabra que cuando desobedecieron y cometieron ese pecado de desobediencia, porque había solamente un pecado en ese día, en ese momento había un solo mandamiento. Y él no comete ese acto. Pero fíjate que el hombre, inducido por Satanás, comió. Satanás se inventó una forma maquiavélica y un truco, como le decimos nosotros, para que él comiera. Y le dio un engaño, luego un engaño, luego una mentira. Fíjate que el hombre comió, comió a la mujer, y cuando comieron, el Señor le había dicho que no comiera porque si no iban a morir, porque el hombre no iba a tener muerte. Pero por causa del pecado, el hombre desobedeció y el Señor le dijo: de cierto morirás. Desde Adán para acá.
Y está a favor mío. ¿Por qué? Porque como yo le sacrifico animales, porque como
cuando suene la trompeta, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados también en el toque de la trompeta. Y ahí el Señor va a decir: terminé lo que empecé. ¿Me está entendiendo ahora, verdad que sí? Cuando suene la trompeta y ya aceptaste a Cristo como tu Salvador y empezaste a ser un cristiano, pero no un cristiano huichihuachi, un cristiano de verdad. Y cuando suene la trompeta, tú subes al cielo. Entonces el Señor va a decir: fíjate, terminé lo que empecé. Denle un aplauso al Señor en esta hora. ¡Gloria a Dios! O sea, que la obra del diablo te va a tener infierno y la obra del
y los que quisieron pasar del cielo para el infierno, yo no sé qué negocio es eso, pero ya que tú estás en el cielo, para que tú quieras estar para atrás, muchacho, y ya ganaste, ya llegaste. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo no puedo decir otra cosa, está en la Biblia, hermano.
los demonios se me tiran encima, sale un sombra de yo no sé de dónde y me dicen, te vamos a matar, vamos a terminar lo que empezaron. Oh, tranquilo, si lo del diablo es dormir a la gente, dormir como durmiese el hombre rico, pensando que el infierno es el infierno de embuste, pensando. Thank you.
confiado. Un día lo rodearon y la mujer lo entregó. La mujer lo vendió. Y le cortaron el pelo porque ahí era donde estaba su fuerza. Y cuando estamos hablando del cabello, estamos hablando de la pureza de Sansón. Sansón perdió la pureza. O sea, que Sansón, dice la Biblia, que pensaba que se iba a escapar como las demás veces. Pero lo que él no sabía era que en el mundo espiritual ya se había decidido lo que iba a pasar con Sansón. El Señor dio dos pasos para atrás y dijo: bueno, ya que te he predicado mil veces, ya que te he mandado palabras mil veces, tú no me quieres obedecer, perfecto, haz lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Yo le quito la cobertura y Sansón pensó que iba a salir como los demás, pero ya Dios lo había abandonado. Ahora yo pregunto, que levante la mano aquí quien quiere que Dios lo abandone. ¿Quién quiere que Dios lo abandone? ¿Tú quieres que Dios te abandone? Yo no quiero que Dios me abandone, porque si Dios me abandona, yo soy presa del mismo diablo. ¿Quién quiere ser presa del diablo aquí? Yo veo que nadie. Pero nosotros estamos claros. Ahora yo creo, ¿quién quiere que Dios termine la obra que empezó contigo? Amén. Él también tuvo que hacer lo mismo. Él también en la calle. Él
padre de tus hijos, ¿quién tú quieres que la termine? ¿Sabes por qué no nos entregamos a él? Un testimonio fresquecito para él. ¿Te acuerdas que nosotros vinimos aquí cuando? El miércoles. Vino un hombre y se nos acercó, y no sé si está por aquí. Y en lo que nosotros estábamos promocionando ese culto alrededor de Galateo, vino un hombre con insistencia de nuevo. Mira, lo que pasa es que tengo ahí a mi hermano que se está muriendo. ¡Está morizando! Y Efraín y yo nos miramos y dijimos, bueno, si acaso es que ese hombre se va a morir, nosotros no vamos a permitir que el diablo termine lo que empezó. ¡Gloria a Dios! Digamos que el hombre estaba muriéndose, agonizando. Efraín, amén. Cuando llegamos allí, la familia estaba todo el mundo llorando. Y el hombre era bajando ya él, bajando la puerta allá. Pero llegó Jesús. Es tuya, papá. Usted piensa que usted es más listo que Satanás o más listo que Dios. Aquí hay dos caminos, que el único que lo puede evitar eres tú. Yo no tengo mucha terminología ni mucha palabrería, pero el Señor vino a hablar con Galateo, lo mismo que fue a hablar con Montebello, lo mismo que fue a hablar con Estancia del Sol. Aquí hay uno de los dos que es el que va a terminar lo que empezó. Dios o el diablo. Por eso es que hoy el Señor hace un llamado. El Señor hace un llamado en el día de hoy. Y tranquilo, que yo no te tengo que ver. Yo vine aquí, yo no quiero ser prejuiciado por ver a nadie ni conocer a nadie. Y yo creo que aquel y yo creo que aquella. No, 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 no. Eso lo decides tú. Aquí la palabra se predica y ya. Ese hombre que estaba en el infierno dijo: mire, yo tengo 5 hermanos allá arriba todavía. Déjame salir a predicarte y hablarle de Dios. No, allá está
tener una enfermedad de esas mentales que los coge y los mira patas arriba y los tienen que meter en un camastrado. O que el Señor te ponga a predicar y te lleve de unción. Por eso es que yo hago un llamado en el día de hoy. ¿Quién quiere que Dios termine lo que empezó? Mire, sea sincero, hay dos caminos. Usted no lo puede ignorar. Están esperando que esta campaña se acabe. ¿Sabe para qué?
van a apagar un switch. Y el diablo va a tener carta suelta para hacer lo que le da la gana con cualquiera. Con cualquiera que no vino aquí a arrepentirse o a convertirse al Señor. Emoción. Las emociones mías pasaron en el 2014 cuando era Julio Huerto. Se acabaron las emociones. Se acabaron las emociones en el 2014 cuando me convertí. Esta es la palabra. La crea o no, se va a cumplir. Si es por ustedes que el Señor vino, amén, gloria a Dios. Joven, esto se va a cumplir. Amigo, padre de familia, esto se va a cumplir. Manito, manito. Esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir. Lo voy a volver a repetir. Esto se va a cumplir. Así que hay un llamado. El cual la gente no puede ignorar. El diablo está loco que lo suelten para coger la mente de la gente y ponerle depresión. Ni sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que acabas de escuchar. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. Fue el dolor que te expresé. Que te expresé. Y mientras me perdía, te encontré.